Hola amantes del arcade, del retro gaming y del hazlo tú mismo. En esta ocasión, en que llevo ya un tiempo sin subir ningún vídeo nuevo, os voy a contar cómo poder hacer vuestros propios mandos, tanto arcade como de todo tipo, como por ejemplo un volante, fijaos, con un montón de botones, un cambio de marchas, todo hecho. Tú mismo, con modelos que podéis encontrar en Inverse, pero que luego hay que programar el Arduino. Un joystick antiguo al que le cambié el interior, le metí un Arduino y le puse un cable USB, porque llevaba un cable antiguo de puerto antiguo de, de los tiempos de Windows 95. O, por ejemplo, una pedalera en el que tenemos sensores de presión hidráulica, un sensor también de, ¿cómo se llama? Una célula de peso también para el acelerador. Este tipo de cosas vamos a aprender a hacer. ¿Y cómo vamos a aprender a hacerla? Pues no solamente se trata de construir el hardware, sino que vamos a aprender a programarla. Yo sé que muchos de vosotros os habéis hecho vuestros propios mandos arcade, pero lo que habéis hecho es descargar muchas veces un código de Arduino que no entendéis, que os han dicho cómo hay que poner los pines y tal y cual. Habéis cargado el código y os funciona. Pero no habéis podido hacerle añadidos. Yo voy a tratar de explicaros en esta serie de vídeos que voy a comenzar con este eh, cómo programarlo muy fácilmente. Qué librerías utilizar, qué significa cada parte, para que aunque no tengáis ni idea de programación, sepáis construir vosotros mismos vuestros eh, mandos, stick, eh, flag stick, lo que queráis, y lo podáis programar a vuestro gusto. Y con el cabo del tiempo, pues también cogeremos un mando antiguo, por ejemplo este, lo que os decía, con un puerto que ya no se lleva, y lo transformaremos también en un mando moderno, que podamos utilizar en Windows, en nuestra Raspberry, etcétera. Y con todo eso, vamos a empezar con la sesión. Bueno, pues lo primero antes de empezar a construir nuestros Gamepad o Joystick, es tener claro qué tipo de Arduino podemos utilizar para, para ello. Eh, los Arduino que podemos utilizar para, para hacer estos Joystick o Gamepad son aquellos que tienen el microchip ATmega32U4. Os lo pongo en pantalla para que no se olvide. Este chipset es el que permite que cuando enchufamos el Arduino a nuestro ordenador, Raspberry, etc., el sistema lo detecte como un dispositivo HID. Esto es, que se pueda utilizar como un teclado, como un ratón o como un gamepad. ¿vale? Eh, dentro de la gran familia que hay de, de dispositivos Arduino, eh, los que tienen este, este chip integrado, Podemos decir que son la familia Leonardo. En concreto, el más conocido es el Leonardo en sí, que es este grande que veis aquí en medio. ¿Vale? Este en concreto es, un, es una placa que bastante grande, como podéis ver, efectivamente. Eh, tiene tanto voltaje de 5 voltios como de 3,3. Entonces, para algunos proyectos puede ser interesante utilizarlo. Para otros no, porque precisamente su tamaño es lo que impide que lo podamos poner... El, en pads relativamente pequeños, sin embargo, en, la, en el cambio de marchas que os enseñé al principio en la presentación, ese por ejemplo lleva un, un Leonardo dentro. ¿vale? El siguiente de la familia es el, el Arduino Micro a secas. Es este, larguito, es uno de los que podemos utilizar en el proyecto de, de GaN 4IR. ¿vale? Este es un, un Arduino un poquito más grande, que bueno, en algunos joystick nos puede valer, tiene más pines que, que, por ejemplo, el Pro Micro que veremos ahora. Y bueno, este, este también trae, por ejemplo, voltaje de 3,3 y de 5 voltios en una misma placa. El siguiente de la familia y que se utiliza bastante, yo por lo menos lo utilizo bastante, es el Argan 4IR, muchos sticks que os he enseñado y que me he hecho yo, es el Pro Micro. ¿vale? Este sí que cuando lo compréis tenéis que tener cuidado de si lo pedís de 5 voltios tres con 3, 3 ¿vale? además si cogéis el de 5 voltios va a 16 MHz y el de 3 con a 8 MHz eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestros eh, nuestros dispositivos nuestros controles etcétera por ejemplo en las gan 4 y r necesitas el de 5 voltios vale También hay otro que es el Beetle, que ese no, no tengo eh, físicamente, os pondré una foto ahora. ¿vale? Eh, es mucho más pequeñito y, puede, y tiene menos pines, pero puede ser muy útil para ciertos tipos de, de pads pues que tienen pocos, pocos botones. ¿no? Bien, eso es lo primero, el concepto del microchip que tiene que tener el arduino y ahora pasamos a otro concepto que, que tenemos que tener claro a la hora de, de utilizar nuestros arduinos y es el tema de los pines. Si habéis podido observar eh, algún arduino, habréis visto que algunos pines vienen numerados del 1 al 7, al 8, al 9, al 20, o sea, tienen una numeración digital, y luego encontraréis otros pines que ponen una A1, A2, A3, etcétera. Y luego hay otros que, que no. que ahora no me voy a meter en ello. Los de tierra y los de voltaje. ¿vale? Y otros que ya veremos más adelante, porque a lo mejor también los utilizamos. Vale, pues es muy importante tener claro eh, el tema de los pines digitales y los analógicos. Si veis los esquemas de de estos tres eh, Arduinos, que os voy a poner ahora en pantalla. Os vais a fijar que algunos pines son digitales, otros son analógicos y hay otros que son tanto analógicos como digitales. Y es en el momento de la programación cuando vamos a decidir qué tipo de, de pin va a ser, si analógico o digital. Eh, ¿De qué nos sirve esto? ¿O qué quiere decir esto de que sea digital o analógico? Bueno, digital es que solamente son o 0 o 1, ¿vale? Es decir, o tienen carga o no tienen carga, en el caso de, del Arduino. Eh, ¿Qué tipo de, de, de hardware o qué tipo de, de controles entonces podremos poner en los digitales? Pues evidentemente todos aquellos que solamente tengan un estado, o sea, dos estados, apagado o encendido, es decir, un botón. Los botones que pondremos a, a nuestros mandos pues serán o 0 o 1, o apagado o encendido, o lo estoy pulsando o no lo estoy pulsando. Los analógicos, los pines analógicos... Son pines de 10 bits. ¿Esto qué quiere decir? Pues que pueden tener valores entre 0 y 1023. Y estos son los que vamos a utilizar para nuestras palancas analógicas, es decir, nuestros sticks, para nuestros gatillos eh, tipo Xbox o tipo mando DualShock, que tienen, que tienen recorrido, ¿vale? Eh, para volante, para pedales, eh, para hacernos nuestra pedalera en juegos de, de conducción para un spinner, etcétera, ¿no? Ese tipo de, de, de controles que tienen distintas posiciones, que no solamente se basan en estar apagado o encendido, ¿vale? Incluso hay botones que también tienen ese tipo de, de detección, ¿no? Hay botones de presión que según vas apretando más, te va dando más valor o menos. Entonces, estos son uno de los conceptos que tenemos que tener claro porque lo vamos a necesitar a la hora de, de programar luego nuestro arduino y tendremos que detectar a qué pin vamos a control, eh, conectar nuestros, nuestros botones o nuestros sticks y tenemos que indicarle qué tipo de, de, de pin va a ser, en el caso de que tenga dos valores, ¿no? o, o digital o analógico. ¿Vale? Entonces, estos son los primeros conceptos que hay que tener claros con el tema de los arduino. Y es muy importante tener eso bien claro y tener estas chuletillas que os he puesto, de, de los tipos de pines muy claras, ¿de acuerdo? Además podéis buscarlas por Google, las la vais a encontrar enseguida. Ponéis eh, eh, Arduino Pro Micro Pinout y os va a salir una de estas imágenes, ¿vale? Bueno, lo siguiente con lo que vamos a empezar a trabajar es con la interfaz de desarrollo de Arduino, el IDE de Arduino que es donde vamos a programar. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es cómo descargarlo, dónde lo podemos encontrar y qué librerías vamos a utilizar luego para eh, empezar a desarrollar nuestros, nuestro joystick. Bueno, pues ahora lo que hemos dicho antes, vamos a descargar lo que es la interfaz eh, gráfica de programación de Arduino, el IDE, que lo vamos a descargar de esta página, arduino.cc barra en barra software. Como veis, tenemos distintas opciones de descarga eh, para distintos sistemas operativos. Tenemos para Windows, para Linux y para Mac. Incluso tenemos una opción de ejecutarlo online, pero bueno, vamos a descargárnoslo. Eh, bueno, en Windows tenemos tres opciones: eh, un fichero, un instalador de toda la vida, un archivo zip. Que podemos descomprimir donde queramos y entonces podemos tener una opción de tener el Arduino y portable. Y luego una aplicación UPX de estar de, de Windows, que a mí personalmente no, no me gusta demasiado. Te lleva a la tienda de Microsoft y de ahí la descargas. No me, no me gusta mucho. Entonces voy a descargar la primera opción por tenerlo instalado en, en mi sistema que lo utilizo habitualmente. Vale. Eh, lo siguiente es oh, bueno. Que podemos donar a la fundación Arduino. Y si no, pues le damos a descargar y punto. Vamos a guardar, vale. Ya se ha descargado. Bien, instalamos. Vale, podemos instalar. Bueno, podemos demarcar lo que nos interese: eh, lo que es el software el driver USB de los arduino es necesario tenerlo básicamente porque así cada vez que pinchemos un arduino no lo va a detectar el sistema y además la IDE va a poder comunicarse con él para subir lo que son los programas que hagamos, crear un, un acceso directo en el menú inicio, en el escritorio y asociar los archivos .ino que son los ficheros los programas que hagamos se van a grabar con esa extensión a la IDE ¿vale? yo voy a quitar el, el acceso directo en el escritorio y tiramos para adelante. Vale, como veis, tengo ahí que se ven los Arduinos que teníamos antes, porque ahora vamos a tener que conectarlos y, y ver cómo lo detecta la, la interfaz. Bueno, mientras termina, también contaros que ahora después tendremos que instalar lo que es la librería de, de joystick para, para Arduino. Que es con la que vamos a, a programar los Arduinos para utilizarlos como, como joystick. Bueno, de momento ya tenemos la IDE, vamos a abrirla. Arduino, y vemos cómo es. Es muy sencillita, vais a ver que no tiene apenas nada, es prácticamente como un blog de notas. vale Y lo interesante aquí, lo primero que tenemos que hacer es marcar en herramientas la placa que vamos a utilizar. Vais a ver que encontramos Arduino Lenardo, que sería la, la grande. ¿Vale? Arduino Micro, que es la menos grande. Y la que no encontramos, si os fijáis, no aparece la Pro Micro por ningún sitio. Hay una Pro, una Pro Mini, pero no aparece la Pro Micro. No hay problema. Lo dejamos en Arduino Leonardo. El pinout, digamos que lo detecta bien siendo, siendo Arduino Leonardo. Lo dejamos así. Y luego tendríamos que conectarnos al puerto de una placa. De momento no hay ningún puerto porque no tenemos ninguna conectada. Así que lo que voy a hacer es. Conectar una de las Arduinos para ver cómo funciona esto. Vale, Windows lo está detectando. Vale, y una vez ya lo tenga detectado, si nos vamos a herramientas, ya aparece el puerto marcado, o sea, aparece disponible, perdón. Y fijaos que está en el puerto con 6. Bueno, pues Con eso ya tendríamos ahora mismo configurado para poder programar a nuestro Arduino. Bien, lo siguiente que necesitamos son las librerías para, para poder programarlo como joystick. ¿Vale? Entonces, la librería que más se conoce, que más se utiliza, que incluso las GAN 4IR llevan por debajo, es la de mGeronimus eh, Joystick Library. ¿Vale? Entonces, vamos a buscarla para agregarla a nuestro ID. MG creo que se escribe así, es muy raro. GitHub. Si no lo he puesto bien. Espera, vamos a poner joystick. Mejor. Aquí está. No, no ha acertado ninguna. Bueno, lo que vamos a hacer es descargar el paquete. De aquí, la última versión que es de agosto del 2020. Vale. Lo descargamos en Zip, ¿vale? Donde os dé más rabia. Guardamos ahí, ¿vale? Y ahora nos vamos a la ID y en programa le vamos a decir incluir una librería. Aquí están todas las librerías que ahora mismo ya tengo yo instaladas de, de antiguo, ¿vale? No está la de joystick porque no he querido tenerla para que veáis el proceso. Le damos a añadir biblioteca Zip vale nos vamos a este equipo descargas y, y aquí la tenemos muy bien vale pues vamos a comprobar de nuevo programa incluir librería y ahora ya vais a ver que tenemos joystick de hecho ahora si nos vamos a archivo vamos a ver que hay ejemplos a ver que se me va por aquí abajo de joystick ahora tenemos ejemplos vale? Sobre ellos vamos a trabajar y os iré explicando cada una de las partes. ¿vale? Bueno, pues antes de continuar, eh, quiero comentaros algunas de las características que tiene eh, Direct Input en cuanto al tema de crear nuestro Justice con ellos. Porque, eh, aunque es una tecnología, digamos, más antigua. Que viene, yo creo que desde Direct X8 o, o anterior y no ha evolucionado mucho más. Sin embargo, tiene algunas características que nos pueden venir muy útiles sobre X input, que son las relacionadas con los mandos de Xbox y que ya veremos más adelante. Eh, con Direct input no tenemos un límite de la cantidad de joystick que podríamos enchufar al sistema operativo. No hay límite. Por otro lado. Eh, Direct Input puede tener mandos de hasta 128 botones, 8 ejes y 4 de pad, o sea, yo creo que es una pasada, o sea, si necesitamos eh, mandos con muchos botones por ejemplo para simuladores de vuelo o por ejemplo para añadir a nuestro volante, etcétera eh, pues casi viene mejor siempre Direct Input por eso, porque, porque tiene muchos más botones a los que podemos añadir, y ya os digo, incluso 8, 8 ejes que se puedan añadir a, a, nuestro, a nuestros sticks. Muchas veces quizás sea demasiado, y la mayoría de los juegos modernos están orientados más a lo que son los mandos de Xbox, ¿no? que son X Input, que al final son solo dos, serían cuatro ejes, porque tienes. Eh, las do, los dos sticks, izquierdo-derecho más los ejes que corresponden a, a los gatillos ¿no? luego tienes un solo de pad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botones, no, 12 botones creo y tienes un límite de hasta 4 eh, mandos máximo en el sistema operativo entonces, mm, comparativamente muchas veces eh, tenemos que ver si necesitamos un tipo de, de API u otra ¿Ya? Todo va a depender también de dónde lo queramos conectar o para qué lo vamos a usar. ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esas limitaciones o características de cada uno de los dos modos, digamos, o APIs de, de Joysticks. ¿Vale? Entonces eh, Ya contando eso, voy a empezar a, a, a mostraros lo que sería cómo, cómo programar de manera sencilla. Ya sé que muchos no sabéis código, pero voy a tratar de estructurar y de contaros eh, cómo se hace y qué para qué sirve cada bloque, digamos, de, de, de programación en, en, en esta librería. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es cargar uno de los ejemplos de la librería Joystick que hemos instalado. ¿vale? Eso nos vamos entonces al menú Archivo, Ejemplos, Joystick y vamos a abrir la de Gamepad Example. ¿vale? Se nos abre una nueva ventana de Arduino cerramos la anterior que no nos hace falta y de momento lo que voy a hacer es borrar lo que no vamos a necesitar quiero ahora que simplemente veáis cómo creamos o definimos el joystick y las opciones que tenemos vale entonces lo que voy a hacer bueno todo esto son comentarios lo voy a quitar para que nos quede más claro ahora todo lo primero que tenemos que meter es incluir la librería eso se hace pues con esta con esta definición no tenemos un, eh, la almohadilla include y la librería a la que corresponde eh, es el joystick, es joystick.h. ¿vale? Luego tenemos la definición del joystick, que ahora os explicaré. Eso se hace pues, eh, dando de alta una matriz con una serie de, de parámetros que vamos a indicar para, para que luego la librería nos genere el, el joystick. ¿vale? Luego tenemos una inicialización de los botones, de los pines y demás, que ahora, de, ahora los voy a quitar, ya los veremos más adelante. Quito también la definición de lo que serían los ejes. Ya lo veremos y lo explicaré. Y, de, y dejo esta que lo que hace es indicar que iniciamos ya el joystick. ¿vale? Esto está dentro de una, de una función que se llama setup. ¿vale? Vais a ver que hay varias funciones típicas en, en Arduino. La primera es setup, donde definimos digamos, o inicializamos lo que son todos los parámetros, variables y demás. Y luego tenemos otra que es el loop. Es lo que se va a repetir constantemente en, en el Arduino, ¿no? El código que se va a ejecutar y que va a estar escuchando constantemente o haciendo sus funciones. ¿vale? De hecho, ahí también voy a borrar todo y de momento voy a dejar el loop vacío. Perfecto, esto también lo voy a quitar, que ahora no lo necesitamos. Ya os explicaré. Qué es o cómo lo utiliza Geronimus en su librería, en el ejemplo. Y de momento, tan fácil como esto, ¿vale? Súper sencillo. La definición del joystick, el setup, que lo único que va a tener es que inicializamos el joystick, lo comenzamos a, a hacer funcionar y demás. Vale. Entonces, os explico los parámetros que hay aquí. Eh, este primero no lo vamos a tocar, el joystick default report ID, se queda así. Y luego tenemos este que es para indicar el tipo de, de joystick es más que nada cómo lo ve el sistema operativo para nosotros gráficamente en el panel de control lo vamos a ver igual digamos pero internamente sí que parece ser que el hardware ID es distinto si ponemos aquí gamepad o joystick cualquiera de los dos no ser válido de hecho podemos meterle las mismas funcionalidades a, a cualquiera de los dos hay un tercero que es multi-axis pero no sé si es cosa de Windows 10, no consigo que funcione. ¿Vale? A mí por lo menos no me funciona. Que sería este. Perdón. Multi-axis. ¿Vale? De momento lo vamos a dejar en GamePad. Y pasamos a las siguientes. El primero, esta primera variable, digamos, es el número de botones. Bueno, aquí lo pone. Botón count, ¿vale? Que podríamos poner hasta 128. Voy a poner 128, ahora os explico por qué y qué vamos a hacer. Lo siguiente es el número de, 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 de pad que podemos poner. 4, por ejemplo, que es el máximo. Bueno, no, perdón. Eh, primera en a la frente. La librería de Hieronymus, aunque Direct Impulso porta eh, 4 de pad, la librería de jerónimo solo admite hasta 2. Hay un fork de otra persona que sí que permite los, los cuatro de, de pad. Entonces, si, los si necesitaseis meter cuatro de pad en vuestro joystick, se podría hacer. ¿vale? Pero, bueno, la veremos más adelante, os contaré cuál es. Por si queréis utilizarla, se instalaría de la misma manera. Tendríais que quitar esta, eso sí. Pero se instalaría de la misma manera la otra. ¿Vale? Luego tenemos los ejes normales. El eje X, el eje Y y el eje Z. ¿vale? quitar esto para aclararlo entonces en false evidentemente es que no lo vamos a utilizar vale si os fijáis todo esto ya son ejes y tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 como puede ser que haya 11 ejes si realmente el sistema operativo de input solamente soporta 8 bueno pues algunos son el mismo lo que pasa que aparecen con distinto nombre Aquí hay otro pequeño bug en la librería de Hieronymus. De solamente te aparecen 7. Aunque marquemos todo, marquemos 8 y demás, eh, solamente es capaz de mostrar 7. Esta otra librería que os he contado antes, que ya os diré cuál es, sí que soporta también los 8. Parece como que han hecho algunas mejoras y ha hecho un fork. Eh, ha hablado, este desarrollador también ha hablado con Genonymous para ver si lo unifican, pero de momento no lo han hecho. No sé si en, en la próxima versión van por la 2.07, a lo mejor el la 0.8 ya está ya está unificado. Pero de momento está en la otra. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si ponemos las tres primeras, ¿vale? Tendríamos eje X, eje Y. Y eje Z. Luego tenemos otros tres que serían el Rx, R, como dice su nombre. Esto es bastante sencillo, ¿vale? Aquí ya tendríamos, si veis, tendríamos seis ejes. Solamente podríamos añadir uno más, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si mal no recuerdo, el acelerador y el trodel son el mismo. O sea, si pongo los dos, se va a quedar uno solo. El brake, que es el freno, el ruder y el RZ también son el mismo, con lo cual no puedo repetir. O si repito, me va a coger solo uno. El steering sería el volante, ese es el mismo que el X, con lo cual si pongo el steering, tengo que quitar el, el X. Ahora hacemos unas pruebas y vais a ver cómo, cómo queda. Podría poner, si mal no recuerdo, creo que puedo poner el acelerador, con lo cual tendríamos 7. Ya os digo que con la otra librería que hay, el otro for, sí que podríamos añadir uno más. Y cambia un poco la organización. Pues, perdón que he puesto yes y es true. Vale, pues con esto se lo voy a cargar al Arduino. Yo tengo ahora mismo un Arduino enchufado, no tiene ningún botón. Es el que vimos anteriormente, hace los anteriores cortes en el que enchufaba, ¿vale? Entonces lo voy a enchufar. Vale, ya lo tengo. Vamos a ver qué puerto le corresponde. Es un Arduino Leonardo, es el grande, el que os enseñé grande. El puerto pues me detecta el 21. Lo marcamos y le damos a la flechita de aquí para subir para comprobar y subir el código al Arduino. Vamos a ver si está todo bien hecho o me he pasado cortando. Vale. Todo perfecto, lo está cargando. Vale, bien, pues ahora nos vamos a ir al panel de control. Abrir dispositivos e impresoras. Ay, se me había quedado el disco suspendido. Vale, aquí tenemos al Arduino Leonardo. De momento va a aparecer como Arduino Leonardo. Más adelante también os, eh, os explicaré trucos para poder cambiarlo y que aparezca con el nombre que a nosotros nos interesa. Bueno, vamos a configuración del dispositivo de juego y propiedades. Y como veis tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejes. Algo he puesto mal o alguno de los que he puesto se repite. Y solo aparecen 32 botones. También tenemos el D-Pad. Vale. El panel de control de Windows tiene limitaciones, no puede mostrar más de 32 botones. Con lo cual hay una aplicación que podemos utilizar que se llama Joystick Test, que es esta, luego os pongo el enlace. Y esa, fijaos, esa me ha detectado que hemos puesto dos de pad no solo uno, los ejes y los 128 botones. Voy a revisar el código a ver qué he puesto mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues entonces puede ser que este se repita. Vamos a ponerlo en false. Y este en true. Creo que era este. Vamos a ver si no me he equivocado. Vale. Chequeo de nuevo el puerto porque muchas veces al cambiar de. Ahora es el 18, fijaos. Me la ha cogido automáticamente, pero a veces no lo hace. Hay que chequearlo. Vale, y volvemos a subir. Vale, desaparece de aquí, me da un error aquí, lógicamente, y vuelve a aparecer. Vamos a ver, propiedades. Sí, vale, sigo sin acertar. Eh, a ver cuál era. Este no es. Hemos probado ya estos tres de abajo, con lo cual es uno de estos dos. Vamos a ver si es el trote. Y aquí volvemos a lo mismo. Comprobamos el puerto. Sigue siendo el 18. Vamos a ver. Es un poco a prueba y error. Yo lo tengo apuntado en otro sitio, pero también así veis cómo, cómo va el tema. Vale, ahora sí. Veis, ha cogido el, el acelerador. O sea, el trodel es el acelerador también. Bueno, entonces tenemos siete ejes realmente. En Windows aparecen 32 botones y solo un, un D-pad. Vamos otra vez a probar con el otro programa. A ver si ahora está todo bien. Efectivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el que la librería de Hieronymus no es capaz de meter. Tiene que ser la otra que os comentaba. Pero bueno, aquí tenemos todo. Entonces, nuestro joystick está preparado. Esta sería la primera parte. Definirlo como lo queremos. Si nada más que queremos tres botones, si nada más que queremos el de paz, si vamos a meter algún analógico, etc. Entonces, hasta aquí está esta primera parte en la que hemos definido ya nuestro joystick. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es nuestro primer joystick de verdad con un solo botón. ¿Vale? Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es sobre lo que habíamos modificado anteriormente, vamos a quitar todo esto, vamos a dejar que el joystick solamente sea de un botón, ni de pad ni nada, con lo cual vamos a poner todo en false. Me lo copio. O sea, no va a tener ejes, no va a tener nada de nada, nada más que un botón. Vale. 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 Lo que vamos a hacer lo primero es inicializar eh, el pin que vamos a utilizar para ese botón. vale Entonces lo que tenemos que hacer es indicarle al Arduino el modo en el que vamos a poner el pin que nos interese. Yo voy a utilizar el pin 2, ¿vale? Entonces tenemos que indicar esto, pin mode 2, que es el pin en donde voy a pinchar el botón, ¿vale? Aparte del de tierra, ¿no? El botón pues tiene que ir uno a tierra y otro a, a uno de los pines. Y para no tener que utilizar un, una resistencia, Delante del cable para, para el botón, eh, los arduinos ya tienen unas resistencias internas, con lo que no nos hace falta eh, tener que, que soldarlas nosotros o ponerlas nosotros. Entonces, lo único que hay que indicarle al arduino es que las tiene que utilizar. Entonces, para eso indicamos que el modo de ese pin va a ser input-pull-up. ¿Vale? Con esto le estamos diciendo que va a ser un pin de entrada, no de salida. Sí. O sea, no va a ser él el que envíe datos, sino que va a estar escuchando a ver qué le entra. ¿Vale? Entonces lo ponemos de entrada y pull up para que utilice las resistencias internas. ¿Vale? Eso es lo primero. Y va a ser el pin 2. Esto mismo, si vamos a meter más botones, habría que hacerlo con el resto de, de pines. Vale, lo siguiente, ya teníamos la inicialización del joystick y ahora lo que tenemos que hacer es en el loop que se va a repetir constantemente es ver, escuchar si pasa algo en ese pin. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es meter una condición con el comando if, si, sí, en inglés, ¿no? Y le decimos esto. Si la lectura digital del pin 2 es contrario al, al cómo está ahora en la escucha ¿vale? vamos a hacer alguna acción ¿y cuál va a ser la acción que vamos a hacer? pues decirle a la librería de joystick joystick punto set button, es decir a la librería joystick, o a la definición del joystick que hemos hecho pon el botón Ahora le decimos qué botón queremos, el 0, porque solo tenemos uno y empezamos desde 0 la cuenta. El botón 0 me lo vas a poner a 1, es decir, lo vas a encender. ¿Vale? Si no, si no estamos tocando ese botón, eso lo decimos con el comando else. Si no estoy si no he leído eso, en, en, el, en la entrada del pin, entonces lo que hago es que el botón, joystick, set button 0,0. 0, ¿Vale? Es decir, le estoy diciendo, si hay un cambio, si estoy pulsando el botón, me lo pones a 1 en el joystick. Si no lo estoy pulsando, me lo pones a 0. Ya está. Tan sencillo como esto. Vamos a ver por qué. Creo que vamos a comprobar los paréntesis, vale. A, para no liarme, voy a tabularlos un poco. Cada función, vale. Este va con este, perfecto. Este con este, perfecto. Vale. Y lo vamos a cargar en el, en el Arduino. Bueno, antes de cargarlo, ahí veis en pantalla, vamos a poner cada uno de los pines donde corresponde. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 en ground. Si no lo estoy viendo mal, no, me he ido. Si se ve ahí, vale, el 4 en ground. Y buscamos el pin 2, 0, 1 y 2. Vale, y aquí tenemos el botoncito. Vale, lo vamos a conectar. Vale. Acordaos, miramos a ver el puerto en el que estamos. Sí, efectivamente es el 28. Y vamos a subir el código. Algo puesto mal. No me está cogiendo el puerto. Vamos a ver si obteniendo... Vale, está bien. Ah, está que aquí. En algún momento me he comido... No, está bien. Está el paréntesis. Tenemos esto. El loop. A ver, que me he perdido, si sí, he puesto algo mal. Vamos a ver, voy a volverlo a cargar, a ver si es que no había todavía. Ah, perdonad. Es que tengo la impresora conectada <laughs> y también se conecta al puerto. Abre los puertos de Arduino. Ahora ya tendría que conectar bien. El cura, es que tenía abierta la impresora con el cura y el cura se comunica también con la impresora por puerto COM. Aunque no las tengo conectadas directamente, pero como encuentro un Arduino, vale, ahora ya sí. Bien. Pues ahora nos vamos al panel de control, dispositivos e impresoras, ahí tenemos nuestro maravilloso Arduino Leonardo, vamos a configuración del dispositivo de juego, vamos a propiedades y aquí tenemos nuestro maravilloso joystick de un solo botón. Vamos a ver si funciona. Pues ahí lo tenéis. Perfecto. Bueno. Si quisiésemos meter más botones, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues entonces cogeríamos esta línea. Imaginad que queremos hacer un mando de 6 botones. Pues vamos indicando cada uno de los pines: 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. Y haríamos lo mismo con esta, con esta parte. Luego ya veremos cómo optimizarlo, pero de momento lo más sencillo es hacerlo así. Vale, creo que me falta uno, pero bueno, vamos a ver. Este sería el botón 0. El botón 1. Aquí leeríamos el pin 4, botón 3, botón 3. Vamos a separarlos para que nos quede claro qué es cada cosa. Aquí leemos el 5, con lo cual es el botón 4. es el botón 5, pero como empieza desde 0, vale, leemos el pin 7, pin 6, perdón. ponemos aquí el 5, el 5 y nos vamos al último, que parece ser que sí que lo he copiado bien. Pin 7, 6, perdón, 6 y 6. Nos falta una cosa, arriba acordaos de que tenemos que indicar cuántos botones vamos a tener, 6. ¿Vale? ¿Qué tendríamos que hacer también ahora? Pues evidentemente en el Arduino tendríamos que conectar los botones a los pines que hemos indicado. Cargamos, por ejemplo, el, el sketch. Y vamos a ver, ahí tendríamos nuestro stick o gamepad de seis botones. Muy sencillo. Los botones es una parte que es bastante sencillita. Vale. Vamos a pasar a lo siguiente, que es hacer un pad digital. Bueno, pues ahora vamos a seguir con el D-Pad. Eh, el D-Pad, lo primero que tenemos que marcar es cuántos vamos a querer, vamos a hacer solo uno, ¿vale? Y ahora voy a quitar los botones, porque voy a utilizar los mismos pins. De hecho, vais, eh, podéis observar aquí que lo que he hecho es enchufar cuatro botones que van a simular el D-Pad, ¿vale? Y los he conectado a los pines del 2 al 5, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar solamente esos cuatro pines que necesito. Vale, dejamos el 2 3 4 5 aquí ya hemos indicado que ningún botón pero sí un depad. pad y ahora vamos a cambiar esto lo del digital read lo vamos a dejar igual porque lo que vamos a hacer es leer cada uno de los pines lo que pasa que aquí en vez de indicar set button lo que vamos a decir es set hat switch vale eso es lo primero después tenemos que indicar qué que DEPAD, qué HAT, como lo llaman los HAT switches, es el que vamos a ponerle los valores, que ese es con el primer número es decir, el DEPAD 0, el DEPAD 1 el DEPAD 2 o el DEPAD 3, recordad que DirectInput tiene hasta 4 DEPAD, aunque bueno, la librería de Jerónimo solo nos dejaba 2, ¿no? pero bueno si quisiésemos poner 2, pues 0 o 1, entonces podríamos indicar cuál de los DEPAD queremos pasarle eh, esta información, vale a diferencia de los botones en el que le decimos 0 o 1 si está encendido o no, aquí en el set hat switch eh, lo que tenemos que decirle es los grados. Es decir, eh, si por ejemplo queremos que el pin 2 sea arriba, pues tenemos que decir 90 grados. Ahora lo que nos sobra es el, este else. ¿Vale? Siguiente, pues lo mismo. Pues lo que voy a hacer es copiar esto lo pongo aquí y vamos a considerar que este es a la derecha pues a la derecha no perdona aquí lo he dicho al revés este es abajo vamos a ponerlo en cero que es arriba a la derecha sería 90 vale esto lo quitamos vale tenemos arriba a la derecha vamos abajo ahora que sería 180 no, 0, 90, 270. No, o 180, ya me estoy liando yo solo. 180. Esto lo quito. 0, 0, 0. Aquí lo mismo. Volvemos a pegar. Y aquí serían 270 para la izquierda. Vale. Ahora, bueno, voy a quitar el 6, 7, que no nos hacen falta, vale. Y ahora el else tiene que cambiar, porque ahora no es uno por cada botón, sino que es uno por todo lo que es el de path completo, por, todo, por la cruceta completa. Entonces lo que tenemos que decir mejor es otro if, donde le digo: si la lectura digital del pin 2 es contraria. Fijaos que ha quitado la admiración, es decir, es contraria. O sea, eh, cuando está así, es contrario a lo que está marcado. Por, bueno, eso es el funcionamiento de, de cómo tiene. de cuando estamos en pull out, que es como si estuviese siempre encendido. Entonces lo que tenemos que decir es, al contrario de encendido, bueno, es un poco una rayadura, pero bueno, no, no os compliquéis. Quitamos ahora la admiración. Le estamos diciendo, oye, si el pin digital está a cero, digamos, tanto el 2. Y el 3, y el 4, y el 5, es decir, y cierro el paréntesis porque están todos dentro de la misma eh, sentencia. Le estoy diciendo, si están todos a cero, es decir, si no he movido, si ninguno está pulsado, entonces el hat o el, la cruceta número cero tiene que estar en el centro. Y eso le digo que es al menos uno. ¿Vale? Fijaos que como le estoy indicando grados, realmente podría hacer una cruceta de ocho posiciones. Es decir, podía poner otros cuatro pines con las posiciones intermedias. Entre 0 y 90, 45 grados, eh, 115 o lo que correspondan, etc. ¿Vale? Pero bueno, lo vamos a dejar como una corceta de 4. ¿Vale? Y vamos a cargar el código. No me he fijado si estaba bien el puerto, parece ser que sí. Perfecto. Vale, pues volvemos. Ahí tenemos el Arduino, configuración del juego, vamos a ver las propiedades. Efectivamente, ahora no tenemos botones, pero no sé por qué sale lo de rotación Z. A lo mejor la he dejado marcada y no me he dado cuenta. Pero tenemos aquí el, la cruceta. Vamos a ver si funciona. Vale, es a la izquierda, las dobles a la izquierda, verdes hacia abajo, amarillo creo que es para arriba o se me ha soltado. Se me ha soltado, perdonad, el. ¿Dónde está su pin? ¿Dónde está su cable? Que se me ha soltado el de tierra. Vale. Efectivamente. Y el negro, que creo que ha quedado como a la derecha. Bueno, pues ya sabemos hacer la cruceta. ¿Vale? ¿Cómo mezclaríamos eso con los botones de antes? Ah, fijaos, es que tengo aquí puesto el RZ en true. Vale, pues ya está, ya no vuelve a salir. Vale, si ahora por ejemplo quisiésemos meter un par de botones, pues sería coger el código que hicimos antes. Es decir, me cogería aquí, vamos a decir que por ejemplo, pin 6. Y pin 7 los vamos a poner como botones. No los voy a conectar, pero vamos a indicar aquí que serían dos botones. Vale, y vamos a repetir lo que hicimos al principio: es decir, ahora lo que hacemos es, vamos a para que no se nos olvide, vamos a poner aquí botones, un comentario y aquí cruceta. Vale, botones, pues. Hemos dicho que son el pin 6 y 7, así que lo que decimos es si la lectura del 6 está a 1, pues entonces setButton sería el 0, el botón 0, porque ahora no tenemos ninguno más, lo ponemos a 1. Si no, el se... botón 0 lo pones en 0. Para el otro botón para el, pues lo mismo. Tendríamos que hacer esto. Vale, este sería el pin 7 pondríamos que es el botón 1 a 1 y si no se está pulsando, pues el botón 1 a 0. Así quedaría nuestro código ahora con una cruceta y dos botones. Vamos a cargarlo. vale pues ahí está A ver que no se ve Si por ejemplo cambio uno de estos pines, por ejemplo el amarillo que es el botón negro le pongo al botón 6 Vamos a ver No, lo he vuelto Uy, algo he hecho mal Estoy tocando. Ay, es que me he equivocado. Es el azul, perdón. Es el botón 1, como hemos dicho. Si lo cambio al 7, es el botón 2. Si lo vuelvo a poner al 5, en la izquierda. Vale. Bueno, pues vamos a terminar el vídeo de hoy ya metiendo lo que es un stick analógico que tiene un poquito más de complicación, porque primero tenemos que ver qué valores nos está devolviendo eh, cada uno de los potenciómetros que utiliza un stick analógico. Bueno, pues como comentaba, lo primero que vamos a hacer ahora es chequear los valores que nos dan los, los potenciómetros que vamos a utilizar para, para el stick. Eh, bueno, estoy utilizando un stick que podéis comprar de estos que ya vienen preparados para Arduino, pero bueno, sería válido para cualquier stick que tengamos. Lo que tienen un stick, si os fijáis, tienen dos potenciómetros, potenciómetro para la X, otro potenciómetro para la Y. Luego también, bueno, pues suelen traer un botón. ¿Vale? Que podemos apretar. ¿Vale? Y luego vienen varios Varios pines, ¿vale? Tenemos tierra, eh, voltaje a 5 voltios, X, Y y el pin del botón. ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es conectarlo donde corresponde cada uno, ¿vale? Este le ponemos en tierra, el negro, el rojo va a 5 voltios y los pinners analógicos por defecto, a ver si los veis ahí. Son estos de aquí. Vale. Entonces ahí pues tenemos que poner. Hemos dicho que son el amarillo que lo voy a poner al A0. Vale. Y el verde que lo voy a poner al A1. Y bueno, el botón lo vamos a dejar al pin 2. Vale, pues ya tenemos conectado nuestro pequeño stick con un solo botón. Vale. Lo que os decía, antes de, de, de ponernos con el código, porque no siempre los potenciómetros vienen con la, los valores entre 0 y 1023 por defecto, vamos a, a, a comprobarlo. ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer primero es, nos vamos a generar un nuevo sketch, le damos a nuevo, donde vamos a indicar que queremos ver esa, esa información por el puerto serie. Entonces, le vamos a decir aquí en el setup, oye. Con la S mayúscula. Iniciame el puerto serie a 9600 de velocidad. ¿Vale? Y lo siguiente que queremos hacer es... Vale, y ahora en este puerto serie... ¿Qué he puesto? Serial. Punto. Print. O sea, imprímeme en pantalla y además hazme un retorno de carro, LN. La lectura... Del eh, pin analógico A0. Vale, punto y coma. Ya está. No necesitamos más. Lo voy a hacer de momento con el A0 para que no se nos mezclen los valores. Y luego lo hacemos con el A1. ¿Vale? Por carga. Eh, vamos a asegurarnos de que estamos en el puerto correcto. Vale, como es un sketch nuevo, nos va a decir que lo grabemos. Pues lectura del puerto de serie. Por ejemplo. Vale. Está compilándolo, lo está subiendo. Vale, y ahora, ¿cómo veo ese puerto serie? Pues fácil, tenemos una herramienta que es monitor serie, que ya se va a conectar al puerto que tenemos abierto. Le damos y ya nos está dando un valor. ¿Qué valor es ese? El del centro. Estamos centrados. Bueno, pues vamos a comprobar cuáles son los valores máximos y mínimos. Pues perfecto, arriba del todo es 1023. Y abajo del todo, 0. Vale, fenomenal. Vamos a comprobarlo también con el A1. Bueno, cerramos y vamos a cambiar también el código del A1 y volvemos a subir. Ahora vamos a ver la izquierda y derecha. Vale, ya está cargado. Volvemos al monitor serie. 524 nos da ahora en el centro. Movemos 0 a la izquierda. Y 1023 a la derecha, ¿vale? Este es un potenciómetro que nos está dando los valores de 10 bits, correctos. Fenomenal. Vale, pues cerramos. Este le voy a dejar minimizado de momento. Y vamos a cambiar nuestro código. Bueno, pues ya que tenemos los valores, vamos a pasar ya a configurar nuestro código. Como todo lo que es la API esta de, del joystick no me la sé de memoria me sé los conceptos también, pero no todos los parámetros, eh, he abierto como chuletario lo que es la API en la propia página de, de Hieronymus. ¿vale? Entonces, eh, como hemos sacado ya los valores, lo primero que tenemos que ide identificar al código es decirle cuáles son los rangos con los que vamos a trabajar en, en cada uno de los ejes. ¿Vale? Por defecto son 0 a 1023. En este caso no haría falta ni, ni tocarlo, pero bueno, ya lo dejamos en el código para que así, eh, si tenemos que cambiarlo en otra ocasión o, ya, o vamos a reutilizar este código, pues ya lo tenemos preparado. ¿vale? Entonces, después de la inicialización, lo que hacemos es indicar, oye, el rango del eje X va entre 0 y 1023. ¿Vale? Y lo mismo para el eje X. Y que hemos visto que también va entre 0 y 1023. Vale. Lo siguiente, eh, bueno, pues tendremos que indicar que tenemos, por ejemplo, los ejes x e y. Pues marcamos el x, o sea, los dejamos en verdadero. Vale. Eh, voy a quitar ahora el hat, vale, porque no tenemos hat o de paz y botones solamente tenemos uno. Entonces, voy a cambiar todo el código otra vez. Bueno, lo voy a dejar porque realmente, aunque no estén los botones, lo tengo ahí preparado y no van a salir porque he indicado que solo que tiene uno. Entonces, bueno, lo que sí tenemos que cambiar es esto. Eh, bueno, la cruceta ahora la voy a quitar entera. ¿Vale? Ya no la necesitamos en este caso. Luego la volveremos a reutilizar. ¿Vale? De hecho, para no tener que quitarla, la vamos a comentar. Y lo que hacemos es poner un comentario. Con esto, eh, barra inclinada, asterisco y luego barra inclinada asterisco. Esto lo he puesto al revés. Asterisco, barra inclinada. Eh, estamos comentando toda esta parte. vale Entonces dejamos solamente el botón 2. Al botón 2, perdón, el pin 2, como si fuese el botón 0, el único que vamos a dejar. Este también le vamos a comentar toda esta parte de aquí. Vale, así no lo borramos y lo dejamos para otra ocasión. Vale, ahora lo que sí tenemos que decirle es que, oye, si estamos moviendo las palancas, eh, pues mueve también la palanca en el joystick del ordenador. Pues eso es lo que hacemos. Si os fijáis, nos vamos otra vez al chuletario. Y lo que hacemos es este valor. Vamos a indicarle, oye, pon el eje X con la lectura análogo del A0. ¿Vale? Y lo mismo, copiamos toda la sentencia porque la vamos a utilizar también para el eje Y. y el A1. Vale, pues si está todo bien y no la he cagado, cargamos otra vez, compilamos y subimos. Vale. Vale, ya está. Nos vamos a configuración del dispositivo otra vez, propiedades, vale. Ahí lo vemos. Tenemos solamente un eje X y un botón. Vamos a ver si todo funciona. Vamos a probar el botón. El botón funciona. Y si os fijáis, vamos a ver. Lo he puesto así, arriba, abajo, izquierda y derecha. Pues parece que funciona, ¿no? Pues ya veis que es sencillito y qué fácil es realmente con el código de Jerónimos hacernos nuestro propio joystick. O sea, si os fijáis, si ahora cogemos el código y habilitamos, pues decíamos que teníamos siete botones. Cojo aquí, ahora indico que tengo siete botones. Un de paz. Y ese stick. Y esto, quito todos estos comentarios. Este, por ejemplo, lo tendría que añadir al 3, que sería el siguiente botón digital. Y además tengo los analógicos. Aquí vamos a comentar y vamos a poner analógicos. Pues ya... Eh, podemos juntar todas las piezas y hacernos un joystick bastante completo y ya habéis visto que no es demasiado complejo. Si quisiésemos hacerlo con un gatillo que también va con un dispositivo analógico, con un potenciómetro también, pues sería lo mismo. Tendríamos que añadir pues la 2, por ejemplo, y tendríamos que ver qué corresponde pues al Z, que eso cogiendo la la librería o sea, donde tenemos la página de Hieronymus podemos ver el set y axis, pues igual va con el z, con el rx va igual, ¿vale? Lo único que cambian son los nombres, pero todos los analógicos funcionan de la misma manera. Pues tenemos el ruder, el throttle y el accelerator y el brake, que todos funcionan de la misma manera. ¿Vale? Lo que son el resto de, eh, de ejes analógicos funcionan igual. De hecho, si cogemos ahora y preferimos cambiar el código... Y decimos, mira, pues en vez de el x y el y, Uy, tonto. lo borro y he vuelto a escribir lo mismo, false, false, y lo convertimos en el rx, por ejemplo, a ver dónde aparece, true y true, y aquí tendríamos que cambiar rx, ri, fijaos qué complicado que es. Vale, cargamos de nuevo. Algo puesto mal. A ver cómo es. Vale. Eh, es case sensitive, con lo cual es RX. La R mayúscula y la otra E minúscula. Y aquí lo mismo. O sea, no estaba mal escrito, sino que estaba mal escrito en cuanto a mayúsculas minúsculas. Cuidado, que aquí he puesto y y aquí es y. ¿Vale? Ahora sí. Vale, lo tenemos de nuevo. Si os fijáis aquí, ahora cambia. rotación x, rotación y, si nos vamos a break y accelerator, por ejemplo, voy a cambiar aquí, cambio estos y vamos a poner acelerador y freno. Y aquí será set, vamos a comprobarlo, set accelerator y set break. Acelerator y break. Vale, subimos código. Ya he puesto algo más. A ver, Justice. Is... Ah, perdón, claro, aquí no va Axis. acelerator sin Axis. Es por leer rápido. Vale, ahora sí. Vale, pues nos vamos al control, cerramos, que nos ha actualizado, propiedades. Y fijaos que el acelerador está aquí. Acelerador y freno. Curioso. Voy a hacer un nuevo cambio y ya con esto vamos a finalizar la primera parte de cómo hacer nuestro joystick. Espero que con esto podáis haceros la semana que viene ya algún joystick de prueba, aunque sea así como lo estoy haciendo yo con una PCB o reutilizando joystick, que sería también una fase, el reutilizar un joystick que ya tenemos para convertirlo en un, con un arduino en un joystick aceptado por, por Windows, por Raspberry o lo que sea. Podéis reutilizar... Eh, eh, mandos antiguos, como he hecho yo, como os enseñé en la presentación. Yo me encontré algún par de mandos y como ya no eran reconocidos por, por Windows, porque utilizaban el antiguo puerto serie o puerto RS232, o no me acuerdo cuál es, eh, para conectarse a Windows, esos puertos ya no vienen en las placas, pues le metí el arduino, lo configuré de esta manera como estáis viendo y ahí tenía unos joystick nuevos para utilizar. Entonces, bueno, lo que os decía, voy a hacer un nuevo cambio. El verde del freno, pues lo voy a cambiar y lo voy a poner como si fuese el volante. Y aquí ponemos false. ¿Por qué? Porque vais a ver una cosa. Así ya de paso vais viendo cada una de las propiedades, digamos, que podemos dar al joystick de los ejes. ¿Vale? Damos aquí a propiedades, cancelo de nuevo, propiedades, y ahora... Algo hecho mal. A ver. No, pues no me está cogiendo el... No me ha cogido este, fijaos. El steering. A ver. Este debe ser que no funciona bien. Entonces, la librería. Vamos a probar de esta manera. Y ya cerramos. No, pues me parece que esa combinación no se la toma demasiado bien. Como podéis ver. Eh, ah, no, claro, perdón. Ah, es que estoy muy tonto. Claro. Esto es false, aquí true. Pero claro, hay que indicar el rango y a quién corresponde entonces esto es steering claro si no cambio eso no lo va a coger bien entonces aquí lo mismo steering y ahora sí cargo cancelo que se había quedado abierto ahora sí si os fijáis aquí pone ahora columna de dirección acelerador o sea es otra manera eso es el acelerador y esto es el volante. Pasa que es un volante con mucho límite, o sea, con un, con un rango muy pequeño. Esto, si utilizásemos un potenciómetro como volante, íbamos a ver que el recorrido se nos queda muy corto. Lo ideal para un volante es utilizar un, un Rotary Encoder. Que no tiene límite realmente, y el límite se lo tenemos que indicar nosotros, pues a 300, 270 grados o lo que nos interesase. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí el primer vídeo de cómo generar nuestros propios joystick. Ya hemos visto prácticamente todas las opciones que tenemos en la librería de jerónimos Botones, eh, distintos analógicos y en la cruceta. Ya lo digo, espero que esta semana os creéis vuestros propios mandos y me contéis qué tal.